El presidente Luis Abinader dejó ayer en funcionamiento el nuevo centro de formación de los aspirantes a policías o conscriptos, esto como parte del programa de trabajo establecido para llevar a cabo la reforma policial. El nuevo centro situado en el antiguo Hotel Bahía Príncipe Río San Juan, localizado en el municipio de Gaspar Hernández, provincia Espaillat. Tiene una capacidad de 845 habitaciones a 1.200 conscritos inicialmente con proyección en segunda etapa de 2.000 por semestre. El mandatario resaltó que de acuerdo a la planificación establecida en cada programa de formación, participarán 120 docentes universitarios y 180 instructores policiales por cada mil agentes seleccionados. Añadiendo que dicho programa que se implementará en este moderno centro para los nuevos policías está diseñado para adquirir competencia con el propósito de desarrollar en ellos las habilidades y destrezas necesarias que deben demostrar ante los ciudadanos. Recordamos que el 15 de mayo del presente año, el ministro de Interior y Policía, Jesús Chu Vázquez, Reveló que el Estado alquiló por cuatro años un hotel pagando 118 millones anuales para que este sirva como un centro de formación de policías. Eso es lo que tenemos. Ahí están las imágenes de apoyo de la actividad. Y vamos a, vamos a la pregunta del día. Pregunta del día. ¿Considera usted? ¿Qué nuevo programa de formación para aspirantes a policías contribuirá significativamente al desarrollo de la reforma policial? Eso es, esa es la pregunta. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta. A esta pregunta. La repito, ¿considera usted que el nuevo programa de formación para aspirantes a policía contribuirá significativamente al desarrollo de la reforma policial? Muy bien. Buenos días, Yerian. Adelante. Buenos días, Amado. Buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. Y la gente que nos ve a través de cada una de nuestras redes sociales, como siempre, aquí estamos para compartir ¿verdad? nuestros comentarios y opiniones sobre los diferentes temas de interés del país. Bien, cómo no. Adelante con el tema. Bien, miren. Me da un poco de risa porque nos preguntan, ¿verdad? Pregunta a la producción que si será significativo, ¿verdad? El, el impacto. Eso no se puede medir en función de un centro. Porque mucha gente dice, hay que educar a los policías. Estamos de acuerdo con eso. Pero si así fuera, los jueces no fueran corruptos. O sea, algunos jueces no fueran corruptos. No existieran abogados corruptos, porque el abogado sí leen. Ni tampoco existieran médicos corruptos, sinvergüenzas, delincuentes. Muchos los hay y son muy bien formados. De hecho, no existieran catedráticos, por ejemplo, de la UAS, corruptos. Y los hay en demasía. Porque a donde se tiene que trabajar duro, miren este señor, que a mí lo que me dé asco, que este señor esté en este país este español est esté en este país dirigiendo y haciendo fullerías ¿m? y que nadie le diga nada. Pero bien, ese es otro tema. Yo creo que lo que tiene que existir en la, en la Policía Nacional es la capacidad para captar valores. Es decir, las personas, cuando usted la conoce, cuando usted la trata, cuando usted la vigila, se da cuenta de cuál es su, de cuál es su formación, de cuál es su personalidad. Cuando nosotros dirigíamos la parte técnica, oye esto Israel, que te conviene. Cuando nosotros dirigíamos la parte técnica de aquí y nos traían, eh, nos mandaban eh, jóvenes nuevos, aspirantes, a trabajar en la parte técnica, lo primero que yo hacía era que le daba un libro, como de 18 páginas aproximadamente, para que lo leyeran. Búsquelo, que es un libro muy interesante y cortitito. Se llamaba, o se llama, El Jarrón Azul. Azul, diría Francis Rodríguez. <laughs> El jarrón azul. Y yo le decía, vete, lee ese libro y luego regresa y explícame qué tú entiendes de ese libro. O sea, qué, y, y, ¿y en qué te sirve? Cuando venían de allá para acá y se sentaban a hablar conmigo, ya yo, yo sabía qué, qué personalidad tenía esa persona por cómo manejó el libro. Si lo leyó, si no lo leyó. Si realmente estaba interesado en formarse. Y funcionaba, señores, porque ahí era una puerta para yo fijarme cuál era la personalidad de la persona que queríamos dentro de esta empresa. Y funcionó, están todos ahí. Y eso te permite ver el seguimiento de la persona, te permite ver a quién tú le debes poner vigilancia y a quién no. Por ejemplo, aquí hay empleados que no hay que ponerle vigilancia, que no hay que supervisarlo. Yo lo puedo señalar con el dedo, lo conozco a todos. Pero hay gente que sí que hay que estarlo vigilando porque si no no llegan nunca a la empresa. ¿Sabes eso? Hay gente que si tú no le pones supervisor Nunca llegan a la empresa. Entonces, esa es la personalidad de cada uno de ellos. Aquí hay gente que tú no tienes que llamarlo nunca, porque nunca van a llegar tarde, salvo que se le presente algo. Pero hay otros que si tú no te encima de ellos, no te trabajan nunca. Porque esa es su personalidad. ¿Mm? Esa es su personalidad. Y entonces, ¿qué es lo que yo creo que la policía, más que la parte de hablar de parte educativa? Es trabajar la personalidad e identificar la personalidad de cada uno de los policías. Eso se puede hacer, porque se supone que hay un, di un director departamental, por ejemplo, aquí en San Francisco, en Samaná y así sucesivamente. De manera que yo creo que más que hablar de un hotel para formar, de un centro para formación, lo que se debe hablar aquí es de la identificación de la personalidad y el seguimiento del policía para tratar de captar valores, que es lo más importante. Bien. Mira, aquí hay dos aspectos importantes en el tema. De, estamos hablando de que en cuatro años el Estado Dominicano va a gastar 472 millones de pesos en ese hotel. Eh, y yo digo, qué bueno que se está formando la policía. Todavía no nos han dicho si lo que se van a formar son policías que se requieren, que se necesita o si van a votar los viejos para sustituirlos por los nuevos ya formados. No se ha dicho que, o oh, si sí, los, los que se están formando lo que vienen es a engrosar a las filas policiales. Porque aquí yo no creo que falte mucho policía. Producto de que nosotros tenemos unos 35, 36, 38 mil policías. Por ahí anda la cifra uh -huh. en este país. Y usted está hablando de un país donde, bueno, cada policía hay, un, hay una. Uh -huh. Hay unos estudios que se hacen donde se establece cuánto policías se requieren para un grupo X de personas. Y ahí tú entonces tú, en una operación matemática, te das cuenta si el país necesita policías o si tiene demás. Si aquí usted saca a los policías que están por ahí llevando muchachitos a las escuelas y acompañando a mujeres de funcionarios y jorocones a los supermercados, pues indudablemente... Y a veces a la cabaña. Eh, eh, usted va a conseguir la información de si necesitamos o no necesitamos. Entonces, lo que yo digo es que bueno que se están formando, qué bueno que hay una escuela. Ahora, lo que no estoy de acuerdo y lo que no me entra en la cabeza es que yo pienso que con, que con cuatro años más del dinero que se va a pagar en cuatro años, es decir, si duplicamos los 472 millones de pesos que no son todos los cuartos del mundo, sobre todo en este tiempo ya. Es probable que el Estado pudo haber or, eh, construido una escuela. Porque yo le voy a decir una cosa: eso que se está haciendo, si usted se pone a analizarlo con conciencia, usted se da cuenta que es un disparate por lo siguiente. Señores, no es, cuatro, no, no es un curso de seis meses o de un año que requiere un policía. Ese tipo de trabajo. Ese tipo de trabajo, el trabajo de los jueces, el trabajo de los, de los eh, fiscales, el trabajo de los policías, el trabajo de toda esa gente que está sometida a esa estrella, a esa tensión, a esa presión diaria y permanente, necesita educación continuada. ¿Ah? Entonces, estamos, estamos comprando o estamos contratando un espacio por cuatro años. Cuando terminemos de entrenar a los policías, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya, no hay más cursos, no hay más nada. Eso es, una, eso es una estupidez. De hecho, cada cierto tiempo, a los policías sobre todo, hay que darle un, hay que hacerle un psicométrico, hay que volverse. Claro, claro. Hay que volver sobre su paso, hay que ver qué ha cambiado en el tiempo que ha estado en ejercicio, qué visión tiene de la sociedad. Aquí le vamos a dar una visión de humanidad, aquí le vamos a dar una visión de derechos humanos, aquí le vamos a decir lo que es el derecho, le vamos a decir lo que es la ley, le vamos a explicar cómo está dividido el sistema de, de, eh, dom, dominicano de autoridades, quién es quién y, qué, y, y en qué participa cada autoridad. Pero y después? ¿Mm? No volvemos a hablarle de derechos humanos, no volvemos a hablarle, no volvemos a hacerle un psicométrico, no volvemos a hacerle eh, 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 a hablarle de la ley, no volvemos a hablarle del derecho. Y el día que cambie una ley importante como el Código Penal, que usted va a hacer. ¿Mm? O sea, yo, yo lo que abogo básicamente no es por lo que... Por el, por, por la formación, es todo lo contrario, yo soy, yo soy un formador de casi, de casi no, 40 años, 38, 40 años, 1984 para acá, so, van como 40 años, yo soy un formador, por eso no me he ido de la universidad, Pero, me, que me, ya tengo tiempo de haberme ido. Cosa, si mi amado, mira, lo sacaron de la academia esos, esos que están ahí, eh, lo sacaron de la academia fue, o sea, de la academia de ese es un cadete, ese que usted está viendo sí, ahí. Sí. Entonces, esos son, sale el licenciado. ¿De, de mm. qué me están hablando? Si están utilizando entonces ya gente que se está formando en las diferentes academias. Bien, entonces yo pienso, yo pienso que el, 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 lo que veo aquí es el dispendio y probablemente el amiguismo y probablemente una sustancial comisión por alquilar este hotel de 472 millones de pesos. Uy. Buenos días, Francis Rodríguez. Buenos días, amado. Buenos días, Yerjan y amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en Él y que nos dé inteligencia. Un pedido que hago por mí y por todos para entender estas cosas, la que somos, a las que estamos expuestos, personal y externa, como esta. Bien, adelante con el tema, Francis. ¿Qué decirte? Ciertamente que nosotros tenemos academia militar claro, y policial. Y policial, que es el escenario perfecto para la formación de al Estado, aunque usted lo único que ha tenido que hacer es cambiar el currículum, el de enseñar y sobre todo cambiar y agregarle elementos de educación continuada que permitan. Transformar al individuo que decide ir a servir al Estado a través de la policía. Saber que enseñarle que su autoridad no supera la igualdad de ciudadano porque él es hijo, él es hermano, él es padre, él es abuelo, él es todo igual que yo. Sí. En ese contrato social que se establece tácitamente al nacer en un Estado social democrático y de derecho, usted llega con el libre albedrío y con todos esos derechos que se le puedan fundamentar, pero usted entrega una partecita de eso para que el Estado se lo devuelva a usted en protección, en seguridad. Y dentro de esa partecita que nosotros entregamos para que el Estado no lo devuelva, le entregamos un pedacito al que se uniforme, al que se ponga el uniforme y, y use un arma de protección que en un momento es de protección propia o de protección de la sociedad a la cual le sirve. Y eso, es, y eso para eso hay que pagar 400 millones de, de, de pesos. 72, 472. Cuando tú tienes la academia en tu casa, cuando tú la posees, solamente lo que necesitamos es transformar el modo de enseñar. Claro. En este país. En este país, una cosa ¿por qué el Estado no compró el hotel? Porque han hecho inversiones multimillonarias en claro. otras cosas que no son tan F Francis, y pero y con la depreciación agárralo y claro, compra. también. Uno ve que este muchacho eh, Sergio Carlos compró tres aviones sí. Sí, sí, por mira, un señor. millón y pico de pesos Co Co con ¿cómo? la depreciación. No, le, le, le fue muy bien en campaña. Eh, miren, con relación sí. a eso, escúchame, Francis. ¿Cómo lo fue, ¿cómo fue? Que le fue muy bien en campaña. Eh, <laughs> no, un gran ¿Por qué <laughs> no nos preguntamos? Van a actuar esos policías que formen en esa escuela de manera correcta y con valores cuando el que la está dirigiendo, que Vila, el español, le robó un, un proyecto a, a un general de aquí de la República Dominicana, que fue el general Brown. Dios mío. Te, ¿Cómo tú le puedes pedir a, a tus estudiantes que actúen con, ¿verdad? Con, con, con valores, con respeto, cuando tú eres un ladrón? Porque eso fue un ladrón. Eso que fue una quitarle, falta de principio. Tú quitarle y, y tú dejar a un general que creó un sistema. Y un individuo venir de otro país. De otro, otro pueblo. Y entonces a un general. A un general de local academia. Y de academia. De no, academia. No, no. Yo, eh, mira, qué, solamente tú hacer yo, referencia a eso. Yo lo que pienso. No. Yo lo que pienso que nosotros urgentemente en este país tenemos que hacer reingeniería. Reingeniería. Lo que están dirigiendo y reingeniería social los ciudadanos, porque hay cosas que no se le pueden permitir. Lamentablemente, en este país, eh, a nosotros no nos informan nada. Nosotros no tenemos ninguna información, excepto lo que podemos recabar en los medios de comunicación, que muchos están equivocados, igual que nosotros, en muchas ocasiones. Porque. No se ha dado un informe completo de ese proyecto. Ni se va a dar. ¿también? No se ha dicho qué vamos a hacer con los miles de policías que vamos a entrenar en ese centro durante los cuatro años. ¿Qué lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a tirar a la calle? ¿Y ¿Qué vamos a hacer con la academia? Conjuntamente. Con con la que Exacto. Eso es otra pregunta. El espacio de entrenamiento que existe. Exactamente. Esa es otra pregunta. ¿Me entiendes? Yo, yo en los zapatos del gobierno, de lo que pueden mandar. Haría dos academias en puntos equidistantes del país. Claro. Dos o tres academias. Deberían ser tres. Y la especializara. en el sur, para allá cerca exacto, de, 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 de la frontera. Exacto. frontera. y otra para acá. Y la especializara. Una eh, eh, encargada del tema académico exclusivamente, sí. la otra del tema de entrenamiento físico. Tú ves. Ahora, tendríamos qué? que ver qué, qué, qué nivel académico tiene el transformador. No, no, tienen que ser profesores con. con no, no, con me refiero al transformador, a Vila. Ah. Déjame retirar la palabra ladrón que utilicé ahorita. Ah, ah. Eh, no, eh, la retiro, la palabra ladrón, por utilizar, pa, para usar una más. Más, Manos, más, lesiva, más ajá, menos lesiva. Menos lesiva. Y decir de alguien que tomó lo que no era de él. Que fue quitarle un, un proyecto al general Brown. Eh, luego de que este lo pero creó y entonces ¿cómo, ¿cómo y, lo, y, y ¿cómo? lo dejaron incluso en esa forma tú lo tú lo tú lo tú lo planteas ahora como muy suelto entonces yo tengo que reunirlo entonces eso quiere decir que es robo bueno es lo tú mismo. le quita a alguien la autoría de algo <laughs> verdad nosotros tenemos como sociedad señores que aprender a reclamarle a los gobiernos que tenemos que nos diga qué es lo que va a hacer con el dinero que pagamos de impuestos nosotros no podemos seguir en este país. No, no hay sociedad, satisfacción de una recibir sociedad una devolución. En la cual un funcionario, mientras está viendo a Netflix, se raca los huevos frente a su televisor y dice, ¡ay, Dios pero mira Dios. qué vaina más interesante hacerlo okay. aquí en el país! ¡Fulano! ¡Vamos a hacer tal cosa! No, lo, lo interesante... Eso es lo que pasa mira, aquí. Lo interesante... O sea, nada se planifica, nada se arma mira, sobre la base no de, sacar, de sacar plusvalía y beneficio. Todo es beneficio para los que intervienen bueno, en Bueno, te el voy a negocio. decir algo. Ya yo, yo sé que... Tenemos yo, que cambiar como hace. Yo, conoz, yo conozco la infraestructura de Bahía Prince uh -huh. en Río San Juan. Y sé que, hay, y una y, y sé que hay unas habitaciones eh, eh, creadas con, con el aspecto presidencial ejecutivas. Uh -huh. Ya esa está muy bien preparada para Chu y su comitiva, <laughs> o cualquiera de los funcionarios para ir a hacer su vagabundería y eso chuno sale de ahí. Porque es, es su hábitat, nagua sí. y su territorio. Sí. Dame llegar al hotel y con y con buffet fijo de los chefs, porque hay chef que prepara la comida general y prepara la comida para el, para el general. Entonces, claro. todo eso, la comida dentro, general y para el general. Y para el general. Bueno. Entonces, todo eso es lo que es el entramado con el supuesto plan de transformar la policía. Obviamente, el policía que llega hoy y lo mandan directo a esa academia, o el alistado, el que va, el recluta que va a ser formado, para ser formado, va a ser un, un, un míralo ahí. Esas son las áreas de negocios, como, caliindo, tiendas, caliindo. como tiendas que tiene ese complejo. Esa es la entrada. Esa es la entrada hacia el centro. Van a salir de y ahí. Y sobre todo, yo creo que Israel, nuestro equipo técnico, Hlandeses. estuvo completamente... Mira, allá. Mira, mira, mira la belleza. piscina. Mira, ahí van ellos a dar clases de natación. Sí, esto ¿verdad? es para... ¿De ¿Cómo rescatar a una gente? que se esté ahogando en el mar eh, de, eh, en, en las aguas del mar Caribe y también van a tener un día de esparcimiento para que la familia Llega. lo visite y también disfruten y de la ustedes, piscina ustedes vieron en algún momento si hubo reclutamiento de jóvenes para pues yo no recuerdo haber escuchado no, hay eso. una hay una hay una, publici hay una publicidad ah. hay una, Sueco, publicidad, ah. hay una publicidad, Sueco, finlandeses. déjame existe, presentar a Carolina. existe una publicidad eh, muy propositiva okay. en las radios sí, ah. nacional pero eso es, para ver si tú quieres Sí. Carolina, Hola. buenos días. Buenos ¿cómo estás? días, equipo. Muy bien, y usted. Vamos, a ver. muy bien, muy bien. Hola, Carolina. Hola, Francis. Pues nocturna. Yo, yo te ¿tu digo, parece? yo te lo digo porque el, lo, el Ministerio Público hace una convocatoria formal, pone los requisitos, te dice lo que Déjame hay que ver. llevar. El, también está el tema de los jueces, lo, lo hacen lo mismo. Yo lo he visto para la academia. Lo BTP, para la academia de cadetes, yo lo he visto. De, caden de cadetes de, cadete, de la Armada. De, no, de la policía. De la también policía. Sí, Invitando a los pero jóvenes no sé, Pero no, hay, no porque sé. Porque aquí, aquí hay. Bueno, Carolina, Mira. adelante con el tema. Mire, muchachos, eh, no sé si lo dieron el dato anteriormente, lo habíamos ¿De dado. De lo que costará el Ah, esto, sí, en 472 cuatro, millones perfecto. en cuatro años, 118 millones anuales. Dos no ¿qué, ¿Qué se podría hacer no con, peso, con, no con una inversión de este nivel? Pues sí. Estamos hablando que mensualmente sin el tema de la comida y los gastos del día a día, solamente la renta de esta formación policial, que es importantísima. O sea, ese no es la docente. Eh, sí. ¿Eh? No, no está, ese no es el y tema, sino es la manera o la logística como, como se ha concebido, como la ha concebido el Ministerio de Interior y Policía. Hablar de 10 millones, casi 10 millones, solamente en alquiler. Realmente a mí me parece una locura, al punto, casi 10 millones mensuales, 9.8 millones. No, no, 8. no, 118 no. millones a, anual, mi al año. No, pero a mensual sale ah, ya, a 9, ya, 8 8 ya. Millo, 9 millones y pico, casi 10 millones, nueve millones. Eso es una aberración, señores. La pregunta acá que nos deberíamos nosotros de estar haciendo y hasta interpelando a este señor públicamente. Ah, pero que por qué no decidió esa institución buscar una estructura que pudiera el Estado comprar. O sea, por 472 millones no hay en la República Dominicana una estructura ya realizada. Duplícalo, ponle que mil millones, pueda, millones de pesos. Exacto, ponle mil millones. Que ponle mil, millones. mil millones que, que, en que un se sitio pueda donde realizar puede comprar una finca. O sea, en cuatro años. Solamente en renta se van a gastar casi 500 millones de pesos que cuando pase un día más ya hay que sacarlo a todos de ahí. O sea, y no, no le pongamos lo, lo gasto del día a día. Estas son las cosas, señores, que de la política dominicana, de los funcionarios dominicanos es que hacen, que cada día como ciudadanos nosotros nos desencantemos de las cosas que vemos y, y, y observamos que no se van a dar ni mínimamente los cambios que buscamos, siquiera a mediano o largo plazo. Tiene Bien. que pasar algo muy extraordinario, Francis, para que esto suceda. Aquí. Recoger diciendo que el gobierno que estuvo ahí ayer, el presidente, para, para Luis Abinader también eso está correcto, que se gasten claro, 500 claro, millones de pesos. Claro, ¿no? claro que, sí, claro que <laughs> sí. Yo le voy a preguntar a Chubá que si fuera de su dinero, ¿él haría una inversión tan absurda o un gasto tan absurdo? No lo creo. Mira, aquí hay está una cosa, hay la convocatoria punto, de hay... la PN a a de los manera, ciudadanos no, ah, lo requisitos para ingresar no, 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 a tienda dominicanos hay una situación ¿De hay, de hay, ah, no, hay una situación ahí. hay una hay una conexión el grupo el grupo Bahía Príncipe es un grupo de hoteles en Latinoamérica español el que está al frente del Bill es un lobita <laughs> el que está al frente de la formación de ahí los policías es español